pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Jonás se arrepiente. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Libro de Jonás, capítulo 2, verso 7. ¿Cómo es el corazón del hombre? Desobediente y rebelde. Recibe bendiciones de parte de Dios y por esa rebeldía y desobediencia las pierde. Es entonces cuando comenzamos a darnos cuenta de lo valioso que era aquello que perdimos. Jonás es un libro que a mí me gusta mucho. Tal vez sea porque hay muchas veces que me veo reflejado en él. Dios demandó algo de Jonás, algo que él no estaba dispuesto a llevar a cabo. Pienso, y creo que sin mucho riesgo de equivocarme, que todos nos hemos visto en esa situación alguna que otra vez, sabiendo lo que Dios nos está pidiendo y no llevarlo a cabo, alejándonos así de él y sufriendo las consecuencias de la desobediencia. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Pérdida, tristeza, amargura, soledad, desesperanza, empobrecimiento, angustia. Y no solo para nosotros, pues siempre que nos rebelamos contra Dios, los que nos rodean son afectados de las consecuencias de esa desobediencia. Aquí vemos a Jonás sufriendo debajo del agua, ahogándose y perdiendo hasta su último aliento. ¿Te has visto así alguna vez? Él clamó desde lo más profundo de su angustia. Clamó y Dios le oyó. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, nos relata el libro, como las palabras que Jonás emitió. Y Dios lo oyó, sí, y mandó al pez que lo tragara y lo vomitara en la tierra. Jonás capítulo 2, verso 10. Y volvió a hablar a Jonás por segunda vez, y en esta ocasión, ¿cuál fue el mandato? Levántate y vete a Nínive. Jonás capítulo 3, verso 1. Dios dio a Jonás otra oportunidad, pero el mandato fue el mismo. Retornó a la situación donde se había quedado paralizada por su rebeldía. Levántate y vete a Nínive. Podemos vivir situaciones difíciles de entender. Jonás no comprendía cómo Dios podía desear que los ninivitas, enemigos del pueblo de Israel, fuesen objeto de la misericordia de Dios. Pero Él es soberano y en ocasiones su forma de enseñarnos choca con nuestras maneras de entender las cosas. Dejemos de lado nuestra testarudez. Debemos entender que el verdadero cristianismo no es otra cosa que la obediencia a la palabra de Dios. Aprendamos a valorar las bendiciones de Dios sin necesidad de perderlas. Jonás tuvo que llegar al punto de verse perdiendo la vida para clamar. Y halló misericordia y gracia. Dios tenía preparado un pez. Él iba por delante en todo momento. Jonás lo desconocía, pero también tenía preparada una calabacera y un gusano y hasta un viento recio para él. Dios tiene preparadas para ti muchas cosas que tú no imaginas. La gracia que halló Jonás delante del Señor lo llevó a conservar su vida, pero Dios siguió trabajando en ella. Demos gracias en este día al Señor por seguir siendo tratados por Él, por todas las cosas que tiene preparadas para nosotros para tratar nuestras vidas y por querer utilizarnos para que su santa palabra sea conocida y pueda seguir bendiciendo vidas como lo está haciendo con las nuestras. Y tengamos presente que todas nuestras decisiones han de sujetarse a la palabra y autoridad de Dios. Thank you.
Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.